Amigas y amigos, en este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, la ONU nos invita a reflexionar sobre los valores del agua. En este contexto me parece importante escuchar lo que el agua representa para las mujeres, como cuidadoras de la vida en familias, comunidades, pueblos y barrios. Cuando se habla de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, se piensa en ellas como víctimas. Perdonadme, pero yo las veo más como poderosas defensoras de estos derechos humanos. Cuando en conflictos de aguas, como el que se vivió en México con las comunidades mazahuas, salen al frente las mujeres liderando la lucha, sé que esa movilización será exitosa. Nos dicen que lávense las manos si no tenemos agua. ¿Con qué nos podemos lavar las manos? Y si dicen báñense o algo, si el río está contaminado, ¿cómo podemos tener nosotros esa seguridad? Vemos la necesidad que tenemos en la familia. ¿Cómo nos sirve el agua? Sin el agua no podemos vivir. Por eso de que el agua se defiende, nuestro río se defiende. Desde niña, mi abuela y mi madre me enseñaron a tener un contacto cercano con todo lo que me rodea, enmarcado en un profundo sentido de responsabilidad y respeto, y anteponiendo el concepto de lo colectivo que prima en el seno de las comunidades indígenas. El agua es el elemento más importante en la vida de todo ser humano. Para mí, para mi familia, para mi comunidad, nuestras plantaciones, nuestros cultivos, nuestros sembrados, usamos el agua. Para nuestros alimentos, para nuestra higiene personal, usamos el agua. La importancia del agua en mi familia se la inculco a mis hijos en el ahorro, en no desperdiciar el agua, en saberla utilizar. Para mí el agua representa vida. Dentro de mi familia es lo principal para evitar muchas enfermedades, más los vulnerables que son los ancianos y los niños. En mi comunidad, sin el agua no pueden hacer el pan, que es lo fundamental dentro del alimento familiar. En mi casa tratamos de ahorrar agua en ciertas cosas para poder darle chance a dejar bien regado el huerto. El agua para nosotros es proveedora de vida y sin ella los hijos e hijas de la tierra quedan en el desamparo y sin la protección del amor de una madre. El agua es sanadora, es purificadora y permite que se perpetúen las tradiciones en mi comunidad. Recomendaría a todos los que son defensores del agua que sigamos protegiendo los bosques, que sigamos luchando para que nuestra agua pues esté bien. Por eso hagamos lo posible de evitar de todas las cosas que dañan y contaminan nuestra agua. Cuidémosla, protejámosla, porque el agua es vida y vida para todos. Gracias.